Los ventiladores, sopladores y compresores se utilizan para incrementar la presión y provocar un flujo de aire y otros sistemas de flujo de gases. Las diferencias principales entre ellos son la construcción física y las presiones para los que están diseñados. En cuanto a la presión de salida, los compresores se clasifican generalmente como máquinas de alta presión, mientras que los ventiladores y sopladores se consideran de baja presión. Soplador. Es un dispositivo mecánico que consiste de aspas móviles que tienen la función de forzar la circulación del aire a través de un venturi. Esta es una reducción que causa un incremento de la presión del aire que se mueve a través del mismo. Su clasificación es centrífugo, axial, de aspas axiales y de desplazamiento positivo. Compresor. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética e impulsándola a fluir. Clasificación: desplazamiento positivo y de desplazamiento no positivo. Ventilador. Para mover el aire a través de una extracción localizada o un sistema de ventilación general de un local es necesario aportar energía para vencer las pérdidas de cargas del sistema. En la mayoría de los casos, el aporte de energía proviene de máquinas denominadas ventiladores. Hablaremos sobre ventiladores centrífugos. Estos ventiladores tienen tres tipos básicos de rodetes. El primero, de álabes curvados hacia adelante, que van en el mismo sentido que la dirección de giro. Necesitan poco espacio, baja velocidad periférica y son silenciosos. Estos se utilizan en ventilación y aire acondicionado. El segundo es de álabes rectos, que tienen el rodete con los álabes dispuestos en forma radial y se utiliza cuando el aire puede contener sólidos. El tercero es de álabes inclinados hacia atrás, que tienen un rodete con los álabes inclinados en sentido contrario al de rotación. Este tipo es el de mayor velocidad periférica y mayor rendimiento. Ecuación de diseño. Aplicando el principio de Bernoulli, tenemos que el cambio de la presión es igual a la presión más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de la salida, menos la presión más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de la entrada. Si consideramos que las alturas a la entrada y la salida son iguales y que la velocidad del aire a la entrada del ventilador, donde tenemos la presión atmosférica, es cero, tenemos que el cambio de la presión es igual a la presión de salida menos la presión atmosférica más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, que esto es igual al cambio de la presión estática más el cambio de la presión dinámica. Es importante mencionar que al igual que cualquier máquina rotativa de tipo centrífugo, el ventilador no genera presión sino caudal. La presión vendrá determinada por las características del sistema en donde se encuentre montado, como el diámetro de conducto, las pérdidas de carga, el grado de apertura de válvula, entre otras. ¿Cómo operan? Su funcionamiento se basa en la entrega de energía mecánica al aire a través de un rotor que gira a alta velocidad y que incrementa la energía cinética de fluido, que luego se transforma parcialmente en presión estática. Se divide en dos grupos, los ventiladores axiales y los ventiladores centrífugos. Un ventilador centrífugo consiste en un rotor encerrado en un envolvente en forma de espiral. El aire entra a través del conducto horizontal en sentido paralelo al eje del ventilador succionado por el rotor. El aire es impulsado por el rotor y recogido por el envolvente de descarga hasta el conducto vertical de la salida. Los rotores pueden disponer de álabes curvados hacia adelante o hacia atrás. Un ejemplo de ventiladores centrífugos son los utilizados en la producción de cemento y recolección de polvo.